Señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Philippe Coutinho. ¿Sale? Es 1,72, elevado medio, 5 de movimientos hábiles y 4 de pie débil. Dos partidos jugados y solamente en un partido anotó dos goles. Me gusta la nacionalidad, me gusta que pueda ser ocupado por el extremo izquierdo, medio centro o medio centro ofensivo. De ahí en fuera la energía creo que es bastante utilizable para un jugador de en medio, si lo quieren pasar a la banda. No sé qué tanto pueda llegar a funcionar, solamente lo ocupa por el centro. Si bien en la cuestión de regate se ve bastante bien por el 91, sí queda un poquito bajo reacciones y compostura. Que reacciones se puede mejorar, pero compostura no. Los tiros bases no está mal tomando en cuenta que tiene tiros largos y fuerza de tiro. Eso, esa parte de posición de ataque y remate se puede mejorar. Y el ritmo es una de las cosas que más me preocupaban. A las 0:87:75 sentía que no iba a ser muy rápido. Pero bueno, después tiene tiro con el pie exterior y con estilo. No vi tiros con el pie exterior. Y con estilo, pues no sé si tenga que ver con el movimiento, con los movimientos hábiles o con la agilidad. Pero vale la pena la carta. Creo que depende de tu estilo de juego. ¿A qué me refiero? Obviamente sobre advertencia no hay engaño. Creo que es una carta que, si bien no tiene el mejor ritmo, es ágil, ligeramente ágil, pero es ágil. El problema con Coutinho es de que creo que si quieres agilidad dentro de tu equipo, necesitas mejorar regate. Vamos a checar eso en Footbin rápidamente. Y con respecto al jugador, lo utilicé con Marksman, que es tirador, me parece, y esa mejora en 87 de reacciones, control del balón y dribbling se siente bastante marcada en el primer partido. En el primer partido el jugador era muy muy ágil y a pesar de que no tenía una mejora en ritmo, el jugador era bueno para carreras cortas. O sea, si tú hacías la carrera, adelantaba el balón y hacía un sprint corto bastante decente que te permitía abrirte los espacios. Encima con el dribbling y un par de tiros que tuvo ahí, se siente bastante útil, ¿sale? Después en el segundo tiempo lo utilicé con cazador, tomando en cuenta de que dije, bueno, quizás el dribbling no está tan mal, vamos a darle carrera. Y ahí es donde no me gustó tanto porque el jugador, si bien se sentía ligeramente más rápido, también se sentía menos móvil. Entonces, a lo que voy, depende mucho de tu estilo de juego. Si prefieres un jugador más rápido para abrirte el espacio, para correr hacia espacios, perdón, cazador. Si necesitas un jugador que se abra los espacios para soltar un pase o para incluso abrirse el espacio en una carrera corta, creo que marksman o tirador es lo mejor. Podrías darle, por ejemplo, el jugador motor o rematador. En caso de que quisieras un poquito más de aquí y allá, pero para mí creo que funciona mucho mejor con tirador, ya depende de ustedes. Costos. Con el jugador estás dando el 33% de tus tokens, el 33%, que serían 10, porque me parece que puedes conseguir hasta 30. Entonces, si bien no es una mala carta, tienes que asegurarte que se va a adaptar a tu estilo de juego. Si necesitas jugadores que sean veloces porque te gusta correr, abrir, soltar un pase filtrado y que el jugador corra, probablemente esta no sea tu carta. Pero si eres más de posesión, de acomodarte, de permitir que otros jueguen, este jugador orquesta bien lo que es la ofensiva y se puede agregar al ataque si aprovecha su agilidad. Entonces, para mí es opcional, pero no es una mala carta. Pero es opcional dependiendo de tu estilo de juego. Vamos a mostrar lo que hice, lo poco que hice con él dentro de los juegos, que fueron dos, y regreso. Ay, que se nos cae de hambre, pero bueno, control, ¿eh? No está mal el movimiento. Al menos con tirador. Se nota. Quiero que entre, pero no sé por qué se me queda viendo. Afuera. Pero bueno, por lo menos intentó entrar hacia arriba y la definición pudo haber sido mejor. Se tardó un poquito, pero no se vio tan lento. Si le das tiempo con la velocidad base que tiene, puede llegar a hacer buenas carreras. Control. Buen movimiento.
Excelente tiro. A pesar de que fue red timing, estuvo bien ahí el tiro. En pase. Uy, no. Poquito arriba, pero bueno. Me faltó green timing y quizás un poquito más de definición. Excelente. El movimiento está bien, me agrada bastante. Y me gusta que, si bien no es explosivamente rápido, no va a dejar a todo el mundo atrás, la velocidad le ayuda para hacer carreras cortas. Intercepción. Un poquito medio mal ese pase. Uy, no, aquí me quise pasar de. No. Sí, recalco. El posicionamiento es bueno. Pero ahí, por ejemplo, la velocidad no le iba a dar. Y eso es por el 75 de sprint. Ok, no estuvo mal el pase filtrado. Casi. Bueno. Buen pase filtrado de nuevo. Sí, se nota un poquito más rápido. El jugador no se siente tan ágil como en el primer partido, pero sigue siendo ágil, lo cual me agrada. Sí, ahí me hubiera gustado que tuviera la agilidad del partido anterior. Estoy tratando de abusar mucho de los tiros, porque a pesar de que el jugador es más rápido, este jugador en específico cierra bien los espacios. Entonces tengo que probar algo. Ok, señores, si les gustó el review, consideren suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente.